poco se va avanzando, yo diría que bastante, en beneficio de la población de Acapulco, de Coyuca, y hoy vamos a informar sobre esos avances. Estamos aquí, miembros de todo el gobierno, desde luego la gobernadora Evelyn Salgado, la presidenta municipal, secretarios de el gobierno federal y quienes desde los primeros momentos del huracán han estado trabajando en la reconstrucción, en el apoyo a la gente en Acapulco. Vamos a iniciar. Al final queremos invitarles a que puedan constatar un desembarco de equipos de electrodomésticos, de enseres que provienen de China, que han llegado al puerto de Lázaro Cárdenas, ya varios barcos, y se trae esa carga de electrodomésticos hasta Acapulco, se hace por tierra y se hace por mar, y es algo que queremos también destacar por el compromiso responsable del gobierno hermano de la República Popular de China. Le hicimos al presidente de China esta solicitud y están cumpliendo, incluso antes de lo pactado. Están llegando los barcos de China con todos los electrodomésticos, con todos los enseres, y lo que se está adquiriendo en el mercado nacional ya significa una cantidad considerable. Ya estamos hablando de alrededor de 190 mil paquetes entregados, 190 mil paquetes, eso lo va a informar el secretario de la Defensa, el general Sandoval, no sé si ya entregados o en proceso, pero esa es la cantidad, 190 mil refrigeradores, 190 mil estufas y así otros electrodomésticos. Nos da mucho gusto estar aquí, repito, en Acapulco, decirle a la gente de Acapulco, de Coyuca, que no están solos, que siempre van a contar con nosotros. Y ahora sí comenzamos.